Matices de Pasión. Se llama la exposición que hoy se inaugura en la sala de exposiciones, en la sala, la galería, por 5 reputadísimos fotógrafos en el ámbito cofrade, muy, muy reconocidos, y en otros ámbitos dentro del mundo de la fotografía igualmente. Fotógrafos que quieren exponer su arte cofrade en vísperas de Semana Santa, en plena cuaresma, aquí en esta sala, espacio expositivo, la galería. Juan Rodríguez, Gemma Muñoz, Juan López, Miguel Ángel Cañizares, disculpamos a Pedro Jesús Ibáñez, otro de los 5 magníficos que exponen hoy aquí porque está en otras cuestiones. Señores, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuánto me gusta a mí la fotografía cofrade hecha por un fotógrafo profesional? ¿Cuánto me gusta? Fotógrafo hay muchos. Resultado de lo que aquí se está viendo hoy lo hacen muy poquito, muy poquito. Germán, que te tengo más cerca. Matices de Pasión. ¿Qué aportáis cada uno? Porque no sé si tenéis estilos distintos. Totalmente. Sois totalmente diferentes, sí, a la hora de ponerse, sí, detrás del objetivo. Y creo que lo que buscaba el organizador, que cada uno pusiera su poquito de perejil en su plato. Y creo que lo ha conseguido porque, bueno, ya veis el elenco y cada uno tiene su forma de trabajar totalmente distinta. Yo me he dado una vuelta ya por la exposición, ahora la veré con mucho más detalle, y esos matices de pasión se ven. Y luego ya viendo a quién corresponde cada obra, ya se más nota, o menos... Se nota mucho más. Claro, se va notando y ya vas cogiéndole un poquito el hilo a cada fotógrafo, ¿no? De por dónde va su arte. Y por dónde le tira el corazoncito también. Es verdad que es una representación pequeñita porque no nos cabe todo, pero sí que hay un poco de Linares aquí. Y que cada uno tiene su forma de darle ese toque a la fotografía al final, ¿no? Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su propio equipo fotográfico que maneja de su manera más lo mejor que se puede. Y bueno, el resultado ahí está, que yo creo que va a ser una de las que más va a gustar de todas las que llevamos hechas, creo. Precisamente por eso, porque están las fotos muy escogidas, muy elegidas, muy buscadas. Es bastante interesante. Juan Rodríguez domina la corneta como el que más, pero también la cámara fotográfica, ¿no? La cámara es pasionero también y súper conocido. Hablando de estilos, ¿tu estilo en fotografía cofrade cuál es, Juan? Si tuviera que elegir un término, la artística. Siempre busco jugar con la luz y buscar aquello que es... Siempre por ponerme retos para buscar lo complicado. ¿Te gusta la dificultad? Sí. ¿Los retos? Sí. Sí, porque estamos llegando a un punto en que cualquiera puede hacer una foto. Entonces a mí siempre me gusta rizar el rizo. Te la hago con el móvil ahora mismo, ¿eh? Pues por eso. Va a salir como va a salir, pero te la hago con el móvil. Entonces siempre me gusta rizar el rizo, todo lo que se pueda. Este hecho, de lo que estamos hablando, el que hecho, bueno, que todo el mundo hace fotos con su móvil y demás, pero es que algunos se atreven hasta a publicarlas. Sí, vamos a ver. Que no son, se atreven hasta a publicarlas, que no son firmar, para un recuerdo. Y firmarla, Antonio. Y firmarla, que no es para un recuerdo uno. A ver, que todo mi móvil no tiene carrete, hago 1000 fotos, pero las tengo yo. Todo es respetable. Entonces, por eso, siempre es sobre todo un orgullo, porque cuando me lo propuso Agustín exponer con todos ellos, que yo he crecido viendo sus fotos, que yo soy el más pequeño del autor, ¿eh? Está diciendo que es más joven, ¿eh? Como aprovechado, ¿eh? Aprovechado el momento. Igual. Sí. Creces viendo su obra y poder ponerla junto a ellos es un orgullo, sobre todo que pueda ver la luz una mínima parte de lo que hacemos durante toda una semana o durante 40 días, que está en iglesia, culto, ensayo, o sea que es una alegría. Y sobre todo lo que tú dices, que para mí es más complicado por el tema de la música, tengo muy poco tiempo a lo mejor para dedicarle y ya es bonito. Cuando estás tocando con pasión no estás haciendo fotos. Se la quito alguna vez la cámara. ¿Sí? ¿Así? Que no me vea Juan Luis y ya está. Eso no, pero ahora ya se está enterando. Da igual. Bueno, Juan Luis está con su pregón liado ahí, ahora mismo está Juan Luis. Está Juan Luis en otros menesteres. Otro Juan, López en este caso. Hacer una fotografía como esta es de calle, hay algunas que son pues quizá en el interior de un templo, con más... ¿Qué tiene más dificultad? Yo, para mí, personalmente, la de dentro de un templo. ¿La por el dentro tema más que la calle? Sí, por el tema de la luz.
Sí, porque, pero estando dentro quizá tú puedes controlar la luz, puedes manejar. Sí, pero también pero depende de cómo te encuentra el templo. Claro. Porque si te lo encuentras totalmente a oscuras. Sí, sí. ¿Me explico? Y hay que preparar la escena para que, claro, y tienes que ver lo que quieres sacar. Ya. Artístico, decía Juan. Germán, ¿tu estilo? Yo callejero. Callejero. Él es de calle, él es de, entiéndase, de hacer la calle. ¿Tu estilo cuál es? Yo personalmente, no sé lo que verán los demás, a mí yo creo que se me daba mejor, lo que más se me da son los primeros planos. Ajá. La foto de, y la foto de detalle. ¿Sí? Me gusta mucho. ¿Y a una predilección, pero una imagen? No, hombre, yo tengo mis titulares de los que soy hermano, pero se me ve un poco plumero, pero que yo me gustan todas. Sí. Yo soy de Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Ahí está, como tiene que ser. Y ya está. Como tiene que ser. Hombre, yo sé que Miguel Ángel es que Cañizares, a Cristo resucitado y a la Madre y Señora de la Mar Hermoso, pues un poquito, no digo de más interés ni más esmero, pero no sé, como que te encuentras más en casa, ¿no? Sí, los conozco más todavía, sí. Entonces yo creo que algo más me facilita el tema de la fotografía, ¿no? Tu estilo sé cuál es porque te sigo, pero no sé definirlo. Uf, anda que yo. Es complicado. Yo es que soy muy poco de definir y de acotarte en este tipo de cosas. ¿Qué intento hacer con la fotografía de Semana Santa? Pues intento buscar vistas diferentes a las que normalmente tú puedas encontrarte en un paso pues a pie de acera, ¿no? Entonces, pues para eso los profesionales tenemos otro tipo de equipos que nos permite pues irnos un poco más lejos, hacer esa fotografía que con un móvil o con un otro equipo no se puede hacer, ¿no? Entonces, busco algo diferente. No sé, encasillaría si calle, porque hago de todo, hago calle, hago de interior, pero de todo un poco buscar la imagen diferente, el encuadre diferente. Miguel, que tú eres un profesional que también maneja a la perfección el formato audiovisual. Entre uno y otro, entre la foto estática, que la foto estática, lógicamente, y el vídeo, digamos, ¿hay un conflicto de...? No. Yo creo que me entró el gusanillo a través del vídeo, porque empecé a trabajar muy joven en el vídeo. Sí, me acuerdo yo de aquello. Correcto, ¿verdad? Sí. Pues me entró por ahí el gusanillo de la fotografía, pero casi me vence más la fotografía que el vídeo. Me llena más. El buscar esa fotografía que la hace en ese instante y que te sale la foto como tú quieres o como esperas que salga, yo creo que es más difícil. ¿Sí? El vídeo es muy difícil también a la hora de edición y demás, pero bueno, la fotografía me llena más. ¿Se ha intentado que esté representada toda nuestra imaginería? En absoluto. No. Cada uno ha buscado su interés. ¿Alguien puede venir a ver la exposición y decir dónde están los míos? No. ¿Sí, no? Bueno, sí, sí. ¿Era algún problema? No. Puede ser, pero bueno, dentro de cada fotógrafo tampoco nos hemos organizado para que, digamos, tienen que salir todas. Sino que efectivamente, cada uno pues ha aportado lo que él mejor creía que iba a expresar en la exposición, ¿no? Pero no es una exposición de todas las hermandades. Es una exposición mía, de Germán, de Juan, Y ahí está la riqueza, el contraste entre los estilos de cada uno. Y el de Pedro Jesús Ibáñez, que también forma parte del quinteto, pero que está en otras cuestiones ahora mismo, pero que, bueno, la inauguración va a ser esta tarde, hoy es jueves, y bueno, se va a llenar esta sala expositiva, la galería de Linares. Yo tengo que felicitar igualmente, como siempre lo hago, a Agustín, porque, bueno, en su día tuvo la feliz idea de querer compaginar el ocio con el arte, sí. Y el resultado está aquí, ¿no? Y ahora en plenas fechas de Cuaresma, fechas centrales, a dos semanas de Semana Santa, pues una exposición de estilo cofrade. Pues enhorabuena, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en las calles, claro. Sí, seguro. En las calles es donde se hacen las fotos también. Claro. Principalmente. Seguro. Los templos y en las calles. Eso. Y bueno, que si nos ven delante de un paso, que aguanten un segundito, que esto es muy rápido. Es pip, 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 y nosotros nos quitamos ya. Sí, siempre hay gente que dice, estamos allí una hora. Sí, señora, va a ser un segundito. Sí, hasta que encuadre y bien. Ya, ¿no? Y ya me voy, me muevo rápido. Encuadre y me voy. ¿Por qué? Porque te han criticado alguna vez. Uy, bueno, normalmente los fotógrafos nos critican mucho. Sí. Por eso, porque te pones en medio. Porque... Sí, sí. Pero bueno, es que... Yo lo veo en la tele, cuando estáis en medio, lo veo en la tele yo cuando estáis en medio. Sí, lo veo yo. Lo estoy viendo desde la tele y digo, mira. Intentamos pasar desapercibido, pero muchas veces no es fácil. No, invisible no soy. Todavía no tenemos la capa. Bueno, los resultados son estos luego, ¿eh? Estos, bueno, aquí ha coincidido que es de Juan Rodríguez Salazar, pero bueno,
la sala está completa de obras de los 5 fotógrafos que hoy exponen y que ya están ustedes viendo mientras que estábamos charlando con ellos. Lo dicho, ¿va a estar expuesta hasta cuándo? Como mínimo 7 o 10, creo, de abril. Ah, muy bien. Porque tenemos tiempo de venir a tomar el café. O sea, resaca de Semana Santa y estamos hasta Gloria. Hasta Gloria. Ya después no sé lo que vendrá, pero eso ya te lo tendrá que decir Agustín. Sí, ahora hablo yo con el promotor de la galería. Se ha hecho galerista. Se ha hecho galerista y este es otro de los éxitos de este local, de la galería de Linares. Miguel Ángel, Juan, Germán. Gracias a ti. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Felicidades. Vengan a verla, ¿eh? Vengan a verla a la galería, se toman un café, desayunan, se toman una copita por la tarde, hasta la noche, y disfrutan del arte fotógrafo cofrade del que podemos presumir aquí en nuestra ciudad.